¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que la estén pasando a todo dar esta tardecita del domingo 18 de abril del año 2021. Un saludo para todos los amigos del interior de la República Mexicana, para todos mis seguidores de YouTube, de Instagram, de Facebook. Un saludo también para los compas que nos están viendo allá en la Unión Americana. Muchas gracias por seguir al servidor. Soy su amigo el Gallo Pablo, el Gallo del Corrido. Y estamos hoy grabando desde la playa. Bueno, aquí es la división de la playa Carabalí y la playa Papagayo. Ahorita vamos a buscar a por aquí un grupito norteño que nos quiera acompañar, o una banda. A ver si no se chocantean mis amigos músicos. Pues vamos a echarle unas rolitas. Si se chocantea, pues no, ¿verdad? Aquí estamos, soy su amigo el Gallo Pavo, el Gallo del Corrido, y vamos a transmitirle directamente de la bar de aquí de la playa Papagayo. Síganme, los buenos. A ver qué nos encontramos. Pueden darse cuenta, el agua está un poco turbia. Esto es producto de las algas marinas, estamos en marea roja y eso se da, es normal en esta época del año. Antes de que llueva llegan las algas marinas y se pone la marea roja. Así que, bueno, pero sí, aún así está bonito. Thank you.
¿Qué dice, mi artista? Estamos. Casiano, ¿verdad? Mi amigazo, muy buen provecho para ti. Bueno, quiero presentarte porque no quiero dejar pasar esta oportunidad. No siempre se ven este tipo de personalidades. Mis amigos del Facebook, de YouTube, de Instagram, mis amigos de todas las redes sociales, me da mucha emoción encontrar a un gran artista, a un gran pintor de fama internacional, así como lo escuchan mis amigos, el señor Casiano García, ¿verdad? Casiano García, que está aquí, pues, ahora sí que disfrutando de las bellezas del puerto de Acapulco, y pues me da mucha emoción, mucho gusto habérmelo encontrado. Ya tenía años que no te veía, mi hermano. ¿Cómo has estado? ¿Qué dice con tus exposiciones? Ahorita lo dejamos. A ver, salúdale a la cámara, dile cómo está el asunto. Pues ahorita paramos por la pandemia, pero ya esperemos que pase pronto y ya seguimos más con las exposiciones. Ahorita hay que... Dile a la cámara, ¿a dónde has hecho exposiciones? Bueno, pues las exposiciones se han llevado a diferentes partes del mundo, Alemania, Francia, España, Estados Unidos, Canadá, Japón, la Argentina, bueno, como Monte Carlo. Pues así, por ahí se han llevado las exposiciones. Órale, sí. Órale. Pues ahí están mis amigos del Facebook, del YouTube, de Instagram y las redes sociales. Este gran artista, pues no es cualquier cosa, es uno de los mejores artistas que tenemos en todo México y yo creo que del mundo. Así es que mis amigos, pues me da mucho gusto haberme lo encontrado. Casiano, nos vemos y que la sigas pasando bonito en compañía de tu señora esposa, ¿verdad? Muchas gracias, amigo. Que siga la diversión. Dale. Sí, pero aquí estamos. Órale. Provecho, ¿eh? Sí. Hasta luego. ¿Tu nombre? Uber Cortés. Uber Cortés. El gallo del corrido, el gallo pavo, el gallo del corrido. Ah, ok. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos cuando andaba con don el general? Hijo desde aquellos años. Hijo del alma. Desde el general que andaba con Olvera. Sí, pues claro. Ah, de aquellos años, del general Olvera. Sí, no, qué bueno que te vas a conocer bien, ¿no? Ahí andamos. Sí. Yo canto, soy cantante y también compongo canciones y todo eso. Yo también compuse algunas. ¿A poco? Sí, compuse. Ajá. 10 canciones. ¿Cuántas? Compuse 10 canciones. ¿Y ya te la grabó algún grupo o algo? Bueno, un grupo grabó una apenas. Una canción de las que yo compuse. Pero pues yo las grabé las que compuse yo. O sea, yo grabé las canciones. Aquí te dejo mi tarjeta. Muchas gracias, mi hermanito. Sí, pues oye. Pues mira, yo no sabía que también componías canciones. Yo sé que eres artista en cuanto a la pintura. Pero también eres artista en cuanto a la composición, mis hermanos. Mira nada más. Pues, ahora sí que tengo dos hermanos que se dedican a la música. Ah, ¿sí? ¿Quiénes son tus hermanos, si puedes saber? Bueno, mira, uno se llama Gabino García. Él compuso aquel corrido que es muy conocido, el corrido de la Mula Bronca. ¿El de la Mula Bronca? Sí, se llama Gabino García. ¿Sí? ¿Gabino García? Sí, los dones la hicieron más conocida. Los Donis, el grupo Los Donis, pero él es el autor, Gabino García. ¿Y vive él o ya? Él vive, está ahí en Huehuetán, en el pueblo. Sí, ¿Gabino sí, García? Sí, Gabino García. Fíjate que está bueno para hacerle una entrevista, ¿eh? Sí, cuando guste, de ahí en Huehuetán llegas tú y preguntas por Gabino García, el autor del corrido La Mula Bronca.
Sí, ya tengo otro hermano aquí en Acapulco que se llama Elidio. Oh, es tecladícel. Ah, es mi amigo Elidio. ¿A poco es tu hermano? Sí, mi hermano, sí. Fíjense nada más lo que nos...